Yuri, tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh, no way! The best skins are only on Skin Club. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Hoy me he levantado con un feeling vintage y he querido reaccionar o ver momentos de TGD del pasado, de la primera temporada. Así que vamos a ver un vídeo que se llama Mejores jugadas de Stacks con el equipo TGD. ¡Dentro vídeo! La verdad que se le echa de menos al Tite, al Titi. Los pillamos, uno muerto. Hace poco hablé con él, por el motivo también de que nos falta un jugador en el equipo. Muerto el de ruinas. Y la verdad que aportaba muchísimo. Me quedé con ganas de que compitiera con nosotros en ESEA. Y se lo dije. ¡Ahora qué! Muy buena ronda, muy buena ronda. ¡Otro! ¡Ahí estoy! ¡Corta y corta! ¡Corta y banco! ¡Banco! ¡Banco muerto! Se lo dije por teléfono también, que me quedé con ganas de verle competir en ESEA y que me gustaría verle competir en ESEA con nosotros. Vale, tres pillos corta, ¿eh? Los dos corta puede ser. Lo que pasa es que está complicado. ¡Otro! ¡Muerto! ¡Buena! Pero la verdad que se le da muy bien al juego. De nada. De nada. Eres el puto jefe, Flippin. Después de ti, Titi, después de ti. Me ha quitado el puto Ace, el puto globo. ¡A tomar por culo! Y me ha quitado el Ace, el globo. Eres Jesucristo, Flippin. Ya lo que contento. Después de ti, Titi, después de ti. Me ha quitado el puto globo, el Ace. Si hay algo que me siento un poco orgulloso es que quiero pensar que toda la gente que ha pasado por TGD he podido enseñarles alguna cosilla del juego y he podido hacerles un poquito mejores jugadores, aunque sea un poco. No, no quiero decir que ahora ellos vayan a ser muy buenos jugadores gracias a mí, pero es como mi satisfacción, ¿sabéis? Pensar que he podido enseñarle alguna cosilla al Frankie para que a día de hoy se le dé un poquito mejor el juego, porque últimamente lo estoy viendo bastante en stream y yo lo veo muy completo. Sí que es verdad que aquí ya destacaba, pero yo creo que a día de hoy destaca más todavía. Si he podido aportar mi granito de arena a que él sea un poco mejor jugador, gracias a TGD o gracias a las chapas que le he pegado, yo la verdad que me siento satisfecho. Me he cargado unos apartamentos. No pasa nada, ven y renueva el humo, ven. Y, como os he dicho antes, yo lo echo de menos en el equipo. Y yo sé que muchos de vosotros también. Estoy a 30. ¡Va! Hay un gap ahí a la izquierda. Manejaba muy bien el AWP, el AVP, la maneja muy bien. Pero con los rifles también iba bastante bien, Frankie. La verdad. Aunque yo creo que su mejor arma es el AWP, el AVP, pienso. Y las pistolas también las maneja muy bien, ¿eh? Te voy a apoyar, estás. ¿Está cerca? Yo me acuerdo de la primera temporada de TGD también, que las ecos con Eagles que hacíamos eran muy buenas rondas porque la mayoría manejaban muy bien las pistolas. Plantense tenía buena Eagle, Black jugaba bien con la Eagle, el Sta manejaba bastante bien la Eagle y yo creo que también pues me defendía. Ah, bueno, y Wolfan, pero Wolfan juega bien con cualquier arma. ¡Muertos! Mirad que entry, ¿eh? Esta misma táctica la seguimos haciendo a día de hoy en Inferno. Me quedé en oscuro. Tanto. Pero también confiaba mucho en él para hacer el entry también. Pues bueno, por lo que os he dicho antes, ¿no? Yo creo que tiene buen aim y que maneja muy bien los rifles. Y que entraba con huevos. Que entraba con huevos también, ¿eh? Le echaba huevos. Se nota que ha competido. Buena, Frankie. Bueno. Se nota que ha competido también al Carlos Duty y se nota que sabía lo que era la competición también. Otro, el último, Ruinas. Muy bien. ¡Vamos! Muy bien, Frankie, vaya Ace. Y también se le notaba con el carácter. Yo creo que pude sacarle su carácter más competitivo en el CSGO con TGD también, pienso. Toma. Qué buena, con la scout. Con la scout. Se pasa el humo y le pega una bala. Joder, vaya flash. Otro más.
No. Tenía un carácter... Mayoritariamente tenía un carácter óptimo para competir también. Zona medio, o están en casa. A tu izquierda. O están en B o están en casa. A tu izquierda. Bien ahí, lo que pasa es que los del otro equipo. Los primeros porque estaban ciegos, los otros creo que no les funcionaba bien el ratón. ¡Mía, mía! ¡Estaban por todos los lados! ¡Estaban por todos los putos lados! Todos me han fallado todo. Me han fallado todo, tío. Uno toca ahí. ¡Cerca vuestro! ¡Fuera! ¡Hoy va! La USP, la Glock, las manejaba muy bien, o las maneja muy bien también. ¡Déjame! ¡Mi puta madre! A uno da igual, pero que me he cargado a uno atravesando al otro, creo. Aquí no te das cuenta que ha matado. Ya está arriba. Muy buena ronda, ¿eh? Cómo manejar el USP también, ¿eh? Así que no está tiro stacks. Cuidado que puede tener acá. He tirado yo aquí humo larga. Arriba está. Palas. Toma. Tiene también esas cosas, esos flicks. Le gusta tirar mucho de flick y lo peor de todo es que impacta y les da tanto con el AWP como con las cautas. Así que deja tu like por el Frankie, deja tu like por TGD y deja tu like si te ha gustado el vídeo y si tú también lo echas un poquito de menos en el equipo. Y un corazón gigante para todos vosotros. Thank you. Thank you por el apoyo.